Go, 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 go. Se ha tapado la puerta. Y voy, 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 voy. Venga, va, va, va. No, aguanto yo, me voy a poner. Otra estrella, venga, otra estrella, para mí. ¿Venís o no? Sí. Yo soy Javi, ¿sabes? Hostia puta, venga. Javier. Aquí un puentecillo, tío, para no tener que saltar. Sí, pues sí me he caído. Ah, bueno, no, pero vale, como me he caído antes también. Tiene estrellas esto. Mira, ya miraré que se puede craftear con las estrellas. Creo que se pueden hacer armas. Ten, 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 ten. Cuidado. Bukake, bukake. Pero vamos, vamos, vamos. Hay un mini zombie, ¿eh? Es un zombie de mierda. Buah. Tú, Javi, disparando balas. Puto mayor, tío, o sea, ¿qué estás disparando? Nieve. Es un Javi. Bueno. ¿Y cuánta munición has hecho? Me queda 20. ¿Con qué se hacía, has dicho? Con bloques de nieve, o sea, del otro lado. Sí. Mola, tío. ¿Y el arma os lo encontrasteis o lo hicisteis? La he encontrado, joder, lo voy a decir por quinta vez. Me la he encontrado en un cofre de hielo hace mucho rato. Javi, hace buen día hoy. Rato. Sí, hace buen día. Que os jodan, de nuevo. Ay. Ahora sí que se está haciendo de día. A ver, otro bioma, guay. No te ahogues, cacho, primo. ¿Hulo? ¿Hola? ¿Y esto? Que no puedo volar. Ay, no puedo nadar. Vale, es que no se puede nadar. Hasta luego. Yo ya estoy en el otro bioma. A ver qué madera es esta. Oye, no tengo muy claro cómo coño se nada, ¿eh? Tienes que dejar apretado el space. O sea, sí, sí, tocar el suelo, saltar. Igual. Vale, es madera normal. ¿En serio? Sí. Guau, nos hemos jugado la vida para nada. Pero sigamos avanzando, porque esta zona da asco, entonces. Madera claro, normal. Claro. Pero, o sea, hay que seguir avanzando. Está claro. A ver. Pues picar para abajo, derecha todo el rato. Joder, y ahora una puta mierda de estas. Hola. Javi, ¿dónde coño estás? Avanzando, avanzando. Mira, otro bioma. Vale, esto sí que es madera diferente, ¿eh? Es como jungla. Uy, hay mosquitos, hay mosquitos. Que creo que me han quitado bastante vida. Vale, ya estoy llegando a la jungla. Sí, madera diferente. Voy a empezar a picar ya el primer árbol que he visto. Oh, super alto. Rich Mahogany. Se llama madera. Sí. Tú, pero vamos a seguir avanzando. ¿Qué coño? Y construimos la casa. Ya, pero la madera es clave. Estamos. Ya, pero podemos volver desde la casa. Cierto. Luz de luna, hay una cosa que se llama luz de luna. ¿La has cogido? Bueno, me parece como... Sí, a ver. Sí, no, vale. O sea, aquí hay mineral. Sí, luz de luna, es un material. Bloque lit ore. Hay flores raras, tío, mola. Mola el detalle porque pones más... Quitas las plantas y se ilumina más. ¿Qué estamos haciendo, tío? El tonto, creo. El plaseca a buscarme todo el rato, gratuitamente. Lo hago para promocionar el canal. Aquí no puedo poner bloques de... Hostia, tengo 50 de vida, yo haciendo el loco. Tengo 16 de vida y yo haciendo el loco. Ahí te mueras. Tú, ¿qué? ¿Tío? 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 ¿Qué van a por ti? ¡Uy, un mosquito! ¡Uy, pobrecito! Oh my god, cógelo tú, Mayor. Cógelo. Con los restos. No quiero. Porque hay 20.000 bichos, vais a morir todos. Ya, broma, ¡todos!
Qué asco de pateo me tengo que pegar ahora. Uf. ¿Qué te pasa en la vida, Javi? Uf. ¿Cómo lo he pasado? Vamos por aquí, tío. Mayor, construye algo para subir, desgracia humana, que lo vamos a perder todo. A ver, ¿te crees que puedo? Es que no paran de poner bichos, tío. ¡No! ¡Ever cat! Me has empujado, puta. Capullo. Esto es un wipe en toda regla, ¿eh? Pero un wipe muy exagerado, tío. Pero ahora que hemos perdido todo para siempre. Que no, estoy yendo yo. Con mi espada de madera, tío, cutre. Vamos por culo, tío. Pero vaya viaje nos queda, David, tío. Ya. Corriendo, vale, sin estoy... nada. No. Uf, vale, ya está, ya salgo. Mierda. Empieza a construir algo mayor, la casa o algo, en algún lado, da igual dónde. No. Tú, que me persigue un bicho de esos, hijo de puta. Yo os espero aquí, tengo vuestras cosas. Si queréis venir a por ellas, adelante. Estoy corriendo con un bicho tocho detrás. Yo estoy corriendo, que me persiguen tres bichos tochos. Yo tengo tres también. ¡Vaya esquive pegado! Yo también estoy esquivando como un crack. Está anocheciendo, creo, ¿eh? Pero por favor, tío, deja de perseguirme, cacho, hijo de puta. Lo que me da miedo es que cuando te dejen de perseguir a ti, se giren, ¿sabes? ¡Ah, no! Vale, estoy en un punto de no retorno. ¿En serio? Sí, porque, o sea... ¡Va puta mierda, pavo! Vale, he llegado al bosque, lo que sería el bosque normal. Crearé otra salida. Madre mía. Muerto otra vez. Mola porque sale el mensaje abajo, ¿sabes? Sí, qué rabia, sé, tío. Fue asesinado. Mierda, me persigue un puto volador. Palo. Me persigue un volador. Voy a morir. Ah, y ahora prepárate para defenderme. O sea, ¿tú sabes lo que tengo yo aquí, Javi? ¿Qué tienes? O sea, cuando llegues vas a morir. ¿Qué? No. ¿Que no? Vale. Pero haz algo para salvarnos. Mátalos. Puto palo. ¿Qué crees que estoy haciendo, tío? O sea, tengo tres babas y dos mosquitos. Vale, tengo ya está. Hombre, yo daría por hecho de que la expedición ha sido un total fracaso. Buah, vale. A ver, ¿queréis hacer el puñetero favor de venir? Por favor. ¿Sabes lo difícil que es? ¿Sabes lo difícil que es? Ir sin nada. ¿Qué te crees? Que me da una puta rabia en la montaña. Yo creo que sin nada y me están persiguiendo bichos de estos que vuelan súper rápidos. Sí, yo tengo uno que me está pisando dos talones. ¡Corre, cacho! Me ha dado, me ha quitado la mitad de vida. ¡Corre, voy a corre. Morir, Mayor! ¡Mayor, estoy aquí! ¡Ayúdame! No puedo ayudarte. ¡Mayor, ayúdame! ¡Libérame! ¡Mayor! ¡Joder! ¡Tío, está en tu puta cara, tío! No has liberado el bloque ese. ¡Dios! ¿Por qué no lo has petado? No puedes darme. Es imposible. Mierda. No. ¿Qué no me has petado, des... Mayor? No, ¿qué me está dando? ¡No! Lo has visto, ¿eh? Me has visto morir. He alargado el brazo y no has cogido mi mano, Mayor. Es que los bichos voladores son unos hijos de puta, tío. Qué bueno, madre mía. Intento petarlo, pero no sé por qué no se petaba, tío. A lo mejor podemos hacer picos mejores si nos los hemos hecho también. Bueno, yo estoy a salvo aquí. Pues te vas a quedar. Estoy yendo, que estoy a punto de palmarla. O sea, a la mínima, muero. 32 de vida, babo. Uf, he saltado un cabezón de esos. David, a ver si te alcanzo. Buah, están los voladores. Si es que hay un volador que me está jodiendo la putísima vida, tío. Súper rápidos aparte, ¿sabes? Pues cabrones. Sí, solo puedo, que cuando me están a punto de pillar, esquivarlos. Y me viene un puto mosquito que me quita. ¡No! Oh, algo bueno que los voladores no se pueden meter en el agua, vale, sí que pueden. Cago en la puta. ¡Sal de mi vida! Mayor, David. ¿Qué? Nos quedamos en casa, que venga a salvarnos la vida al Mayor. ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha pirado o qué? Se te oye muy bajo, ahora. ¿A mí? Sí. Es que he cambiado de posición, a ver.
Ahora. Sí, ahora mejor. Mayor. Vale, ¿qué? Sal de allí y ven. Espera, que ni de coña. Entonces, ¿qué harás? Ahí tomando el sol. Pues no, cuando vengáis os doy vuestras cosas y construimos una casa. ¿Cómo podemos llegar? Si somos unos mierdas, nos matan unos mosquitos. Estoy 63 vidas. Antes os había llegado. Uf, sí, pero me has dejado morir. Uf, ya, yo también. Y tú también dos esquives tres ahora, segundos. Mayor. Le llego a la jungla. Hostia, me he caído de altura, 20 de daño. Estoy a 43. Mayor. Ya viene un puto mayor, bicho de los pechados grandes. Prepárate. Sí, sí, buah, es que hay uno aquí que está tocadísimo de vida que no le puedo dar. Pues sal y dale, tío, o algo. Voy a presión más. ¡Hay peces! ¡Hay pirañas! Corre, Javi, corre, no te mates, por favor. Uy, hay un conejo, no sé si es hostil o qué. Pica. Mayor, tío, ¿pero por qué no picas, hijo de puta? Porque no me veías, tío, estaba en la oscuridad. Lo has visto otra vez. El Mayor se está riendo a nuestra cuesta. Pero que tío, lo he visto quieto al Mayor, estaba en el fondo de la cueva quieto, mirando. Mayor, heavy. En breves llego, prepárate. Sí, lo mismo le he dicho yo y has visto lo que ha hecho, me ha dejado morir en la puerta. Muy heavy, tío. ¿Pero qué hay pirañas? ¿Por qué hacen? Ya, las he visto también. Ay, qué bueno. Venga, va rápido, ven. No, es que las pardañas me joden el cacas. ¡No! ¡Joder, tío! ¿Cuánto quitan, pavo? ¿Qué es esto? Vas a morir. Pues están fuera del agua, es imposible esto. Oh, me las puedo cargar, tal vez. Vale, me he cargado una. ¡Hostia, me han soltado un garfio, ya ves! Ah, con eso puedes lanzarlo y colgarte en sitios elevados, me parece. Mira, seca, estás muy cerca, te oigo, ven, corre. Sí. ¡Ah, no! ¡Este puto! ¡Este bicho de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dámelo todo! ¿Has sobrevivido? A ver. ¿Sí? Sí. Tiene oreja. Toma esto. Has pillado la espada, ¿no? Sí. Vale. Luego esto. Sí. Esto. La lanza es mía, ¿eh? Esto. Y ya está, ¿no? Voy a morir. Estoy un cate del cabrón volador que me está persiguiendo. Vale, espera un momento. Así básico creo que ya está. Vale, he llegado. No he llegado. Ok. ¿Aquí me puede vengar de tal manera? Tengo 3 de vida. ¡No! ¿Por qué pone? ¡Quítalo! ¿Por aquí pasan? ¿No? Ah, no, por aquí no pasan. Mayor, es que a punto de llegar hay bichos. Ah, no, corre. ¡Ábreme! ¿Qué? Que pasó sin querer y yo luego no podía volver. Corre, Javi. Estoy llegando. Pirañas. Voy a morir. Corre. Salto. No, las arañas, párate y mátalas, que son fáciles de matar. Las pirañas, digo, pero. Las arañas. Vale, ya, sigo con el volador detrás de lo de la sangre. Ah, entonces nada. Corre. Detrás, Venga. No hay monstruos, ahora aprovecha. Corre. Coño, hay 3 de repente de la nada, tío. Te han hecho polvo. Espera, que me pongo aquí. Ya está, estamos así. Joder, tío, vaya odisea. Quedémonos aquí a vivir, no nos pagamos nunca. Mayor, dame cosas. A ver, toma, tu querida lanza. No se la des al David, pero pégate un poco a mí, capullo. Joder, pero... Estoy aquí para que no me lo estoy aquí detrás, tío, no tiene sentido donde la tiras. Madre mía. O sea, me pongo yo en el único sitio iluminado que hay, ¿sabes? Pues si yo también me veo aquí ya, un poco. Ya, yo también. Veo a Javi aquí. Aquí hay pared, nada. A ver, me lo das todo a mí. Pues mira, aquí, se lo das tú a él y ya está. Vale, fíjate, Javi, me pongo a la derecha tuya, ¿vale? Te lo doy todo ahora. Da, tira. Ay, mierda. Te da la espada sin querer, dámela. Joder, macho. La lanza. Vale, y esto. Y esto. Espera, que te faltan cosas. Esto. Vale, ya está. Falta el casco. ¿Mayor? Ay, sí.
¡Qué trampas! Vale, ya te lo doy yo a ti. Cadena, cadena. Pues esta noche será dura, ¿eh? Vale, ya tío. ¿Ves? Hemos sobrevivido y hemos llegado a un sitio súper tocho. Wow, tal cual se había construido. Pero estos bichos son de otro sitio, ¿sabes? Además, nos han perseguido hasta el infinito. Oye, abre un poco y les damos pa'l pelo, tío. No veo nada yo, ¿eh? ¿Alguien tiene antorchas? Tampoco. Tu mayor tienes un montón, pon una en la pared o algo. Pon una. Espera. La animación de la lanza es como súper rara, tío. Me pasa por el sobaco, la lanza. Sí le podemos dar, a ver. No, así no. ¿Y con la lanza? Lanza fijo. Sí. Mira. Pues esto es la máxima expresión de camper. Esto es supervivencia, tío. Lava, moneda de plata. Es que va todo. Es un ninja. Lo peor son los mosquitos, ¿eh? Son hijos de puta. Pues a mí los que más me joden son estos rojos, tío. Son súper rápidos. Pues son muy fáciles de esquivar, ¿eh? Bueno. ¿Qué? Es verdad. ¿Te has matado, no? ¿Alguna vez? ¿Viniendo? No. Sí. No. Sí. And the winner is... El mayor. Exacto. Pues ahora en cuanto salga de día construimos la casa, ¿eh? Es un puto zoológico aquí fuera. La música es muy Super Mario, ¿no? ¿Dónde está la piedra, tío? Zombies. ¿Qué piedra? ¿Alguien tiene las piedras? Yo, Javi, creo. ¿Me las das, porfa? Vale. Lanza, ven aquí a matar peña. Se piran, sin miedo. Ya. Joder, ¿cómo esquivan? ¡Qué heavy! Ahora, pues yo creo que se tiene que romper uno más. Espera. Ahora. He oído como zombies aquí, creo que hay una. Ah, no, vale, nada. Puta este, pesado. Se llama Crimera. Venganza. Venganza. Tierra. Tierra. ¡No! 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 Anda, pasa. Me has asustado. Un poquete. Ya no tengo bloques de piedra, ¿eh? Bueno, tengo bloques de lodo. Sí, mejor vayamos por aquí y llegamos. Como salgáis de repente a la superficie, me voy a reír, ¿eh? No, porque vamos poniendo luz, mira, si se ve arriba la superficie y ya está. Cuidado, aquí hay una cosa que da vueltas, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, lo acabo de ver. ¿No lo veis? ¿Qué es eso, arriba? ¿Qué coño es eso? No sé, tío, pero... Más rollo. Sí. ¿Qué coño? ¿Son gusanos o...? Yo les he hecho daño, ¿eh? O sea, sí.
culo. Es como una planta. Sí, ya ves. Atrapadora se llama. Eso, quita todas las antorchas. Porque no las pones ahí en el lugar más cómodo. Aquí hay mina, ¿eh? Tiene ore. ¿Pero qué coño es ese bicho, tío? La. ¡Hola! ¡Vida, pavo! Tío, ¿cuánto quita, tío? Pues ha hecho una especie como de combo. No, piquéis más hasta que sea de día. Pero yo quiero apurar. Bueno, hacia arriba no. Quiero apurar. ¿Acaso no reconoces a muerte cuando la ves? No hay antorchas, por lo tanto no. Tú, que estoy bloqueado. No apures tanto, Javi. Bien, tío, lo dejo. ¿Op? Así. ¿Has visto? Apuradísimo. Ah, es cuando viene un puto mierda de esos del Minecraft y lo revienta. Un creeper. Exacto. Aquí no hay de eso. Plin, 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 plin. Hay otro trepadora por ahí, ¿eh? Sí, la he visto. ¡Oh! ¿Coño? ¿Qué? ¿Esta estrella caída? ¿Dónde? Aquí me sale a mí una estrella caída, pero no la puedo coger. ¿Dónde? Aquí, justo donde estoy. Pues a mí me sale. ¿Qué dices? No hay nada, estás loco, Javi. Veo bugazo. Bueno, en el vídeo lo veréis. Estoy encima de una puta estrella caída, tío. Pero no la puedo coger. No. Todo es fruto de tu imaginación, Javi. Bueno, cuando lo veáis me decís que estoy loco. Toda vale. Europa es testigo de que no. Todo el mundo, dirás. No, toda Europa. Si hubiese vídeo alienígena también nos estarían viendo, ¿sabes? O sea, ahora, seguramente. Aquí está la estrella. Bueno, no ya. Qué va, tío. ¿Me apetece tanto picar este trozo de arriba? Venga va, líala. ¿Pero qué espera hacerse de día, tío? Cago en la puta. Bueno, haría que pusieran un puto reloj o algo, tío. Ey, no se ha petado, pringao. Voy a acabar justo, o sea, un túnel así, ¿sabes? Por debajo, a lo segunda guerra. Cuidado el agua, Sí, es verdad. Se ha apurado. Vale. ¿Se usa medio con la conexión de Skype? No. Vale, a mí sí. Yo lo que haría es lo siguiente. Esperar a que se haga de día. Construimos la casa. Y bueno, una vez esté construida y más o menos habitable. Si queréis lo dejamos ya. Bueno, habitable es cuatro paredes. Lo dejamos ya y hacemos. O sea, para como deberes, entre comillas, tenemos que mirar el tema de. De mesas de crafteo, las camas, porque, o sea, en realidad tenemos que saber cómo hacer una cama porque tenemos que meter camas en esta casa, ¿sabes? Porque. Si palmamos, o sea, apareceremos en la casa de antes, ¿sabes? Por mucho que tengamos la casa, tal, no sé qué. Pero bueno, o sea, lo que pasa es que la casa nos puede servir para salvarnos durante la noche, pero. Tenemos que saber cómo se hacen las camas, básicamente. El servidor, entonces, toda la partida guardada y tal, la tienes tú, ¿no? Entonces, Mayor. Sí, creo que sí. Te deja entrar si no está él. Vaya nazi. Joder. Vale. Tengo la impresión de que dura mucho más en la noche que el día. Yo abriría ya, Javi. No. Mayor quiere arriesgar. Que se joda el Mayor. Ha picado un poco, Ha abierto aquí abierto. Cuidado que van a empezar a caer.
A ver si se puede matar. Culo de botella. Venid para aquí, venid para aquí, venid donde estoy yo. Venid para el bosque. Que se ha abierto un hueco, Lo he hecho yo, tío. Hala. Pero que ya es seguro, coño. Yo me quedo aquí. ¡Hola! ¡No! ¡Suba! ¡Pica esto! ¡Picando! ¡Entrad! ¡Hola! ¡Qué genial! La palmo. Pon bloque, que muera. ¡Rápido! ¡Bloque! ¡Ya estoy descubriendo! ¡De todo! ¡Qué genial, tío! No nos habíamos fijado los murciélagos estos, tío. ¡Es seguro! Mira la puta enredadera esa, la planta los cojones, que larga es. Buen de hobby, tío. Aquí viene por nosotros, Nos tiene unas ganas. Buen de hobby, 20 de vida, tío. Joder. Tenemos que construir la casa rápido, O sea, talar árboles. O sea. Es de noche, tío. Joder. ¡Entra agua! ¡No! ¿La gato? ¡No! ¡Las antorchas! ¡No! Me mola el chorro de agua como cae, un poco falso. Mola porque hay oleaje, ¿te has dado cuenta? Había un mini oleaje y entra agua. Sí, por ahí no había una puta mierda, a ver. ¡Mira, facas! Cuidado, Javi. Ah, tío, todos muertos. Vale, vamos a cortar estos árboles rápido, tío. Madera nueva. ¡Cuidado! ¿Lagazo? No. No sé, pero aquí está muy hecho polvo y... Mira esa planta. Pero ayúdame a talar. Sí. Cuidado con la planta y las pirañas de mierda, Las pirañas realmente son muchas, más que fuertes. A saber qué armadura podemos hacernos con el Rich este magón. A lo mejor no podemos. Cuidado, Cuidado la planta. Sal, por favor. Ah, estás construyendo, vale. Ah, pues yo voy a hacer... Ah, no, ya no tengo nada, claro. Cuidado, mayor, ahí tienes un... ¡Hijo de puta! Uy, estoy muy herido. ¡Cabrón, tío! Pero... no has puesto puerta, tío. Ya, pero... tendremos que estar a salvo, digo yo. Claro, tío. No, pero te la voy a poner aquí. Sal, por favor. Mayer y sus putas manías con la construcción. Doble muro, me gusta. No. No, tiene que ser todo totalmente simétrico. Ha muerto, claro. Rápido. Cuidado, Mayer, detrás. Ya. Que muere. Ulo, que tengo muy poca vida, tío. Tienes pociones, Mayer, creo. A ver. Y mola porque tenemos un túnel de escape en caso de que entraran, ¿sabes? Hacer así. Escapamos. Vale. Allá. Cero. Es más, lo tapo aquí que mola el mayor. ¿Podéis hacer plataformas de madera, por favor? ¿Cómo se fan? A ver. Con madera, básicamente. Pues entonces, ¿por qué preguntas si es tan evidente? Ya. Porque esperaba que no respondieses. Estás haciendo un rascacielos, mayor. Ya está. Aquí se va a acabar el rascacielos. No te flipes tampoco con las casuchas, que tú también. Modo enfermedad rast, ¿sabes? A ver, Rich Mahogany Platform, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? La plataforma de madera, Rich Mahogany Platform. No, Wood pues Platform. Es lo único que puedo hacer. Claro, porque no tiene madera normal. Claro. Vale. Guau, pues que no. O sea, realmente nos interesa mirar primero las armaduras que se pueden hacer y tal. Pues pongo ya. Una mesa ya de trabajo, la crafteo. Pon, aquí mismo. ¡Hostia!
Joder, hijo de puta, tío. Cuidado con los bucaques, todos en un mismo lado, tío. A ver, armadura. Ya ves, Rich, Mahoney, Helmet. ¿Está mejor? Bueno, el casco no. No, en realidad no, es peor. Es peor, vale. Pues vale. Usemos madera de esta. Sí. Y hacer plataformas de madera, porfa. Y ahora hago, espera. Joder. Con más. No sé. Estoy poniendo muy nervioso. ¡Solto! No, no, no puedo, tío. Qué bueno soy. ¿Cuántas quieres? ¿Muchas? O... Buenísimo. Sí, unas bastantes. ¿Por qué no haces? Bastantes es 30. ¿Por qué no haces así? Más. Pones dos y ya está. Vale. Pues te haré 31, que es lo que tengo. ¿Por qué no haces dos y ya está? ¿Por qué la petas? Porque vamos a poner la madera, tío. Toma, Mayor, o la pongo yo. Ponla, a ver, dame. Yo no he puesto nunca, voy a ponerla. A ver. Vale, ¿cómo se hace? Ponla a esta altura. Desde el suelo. Ponlo del palo. Del palo a esta altura. Ahí. ¿Qué altura? A la máxima que puedas desde el suelo. Así. Y ya está. Sí. Está. Exacto, así está bien. Ponla, sigue la línea. Te podías haber, la podías haber hecho un poco más cortita, pero bueno. Pero yo lo que voy a hacer es poner aquí el suelo. Ya, me he quedado sin plataformas, eh. Joder, qué cabrón, el puto mosquito, tío. Sal, sal, que chapo. Quería chupar yo. A tomar por saco. ¿Se pueden hacer puertas? ¿De piedra o algo? Las tengo yo las puertas. Vale, pues, pon una aquí abajo y empiezo a petar bichos y pillo madera. A ver, espérate. Cuidado con las pirañas. Vale, ok, a ver. Javi, go. ¿Puedo abrir la puerta, tío? Prueba tú. Tampoco. Ah, papá. Ah, por la puta antorcha, tío. Apago. Le voy a plantar, eh. Toma, cabrona, quita aquí. Vale. ¡Ulolo! ¡Alarm! ¡Alarm! Usted se ha quedado fuera. Pesada ya, coño. Estas pirañas. Cascarla, joder. Las pirañas son unas mierdas, tío. Ahí hay otra planta, eh. Joder, está lleno de plantas, pavo. Este sitio es chungo, eh. Tú, pues ¿sí? Tú, pillamos ya madera de esta. Alargamos, tío. Cuidado con los bichos que vienen aún, joder, tío.